Este viernes, personeros de la Junta de Protección Social hicieron entrega de un vehículo a la Fundación de Control del Dolor y Cuidado Paliativo de la Zona Sur, ubicada en San Isidro de El General. El vehículo tuvo un costo de $38,000, donde la Junta aportó 16 millones de colones y los demás recursos fueron aportados por la organización. Este será de gran ayuda para trasladarse a los hogares de los pacientes durante las visitas domiciliares. Para la Junta de Protección Social es una gran alegría poder colaborar, no solo en esta zona, sino en todo el país. También es de mucho beneficio, desde luego, porque las utilidades que nosotros tenemos como institución son donadas todas en las diferentes organizaciones sociales en el país, las cuales pues se benefician de gran manera. Y pues también es para nosotros muy importante que pues todos los costarricenses colaboremos comprando lotería de la Junta de Protección Social y evitemos comprar lotería ilegal. Estamos realmente, compartimos con la comunidad esta gran alegría porque esto es parte también de la comunidad. La comunidad hizo un aporte en la parte de fondos propios que tuvimos que generar. Realmente valoramos mucho el aporte de los niños escolares como también de la empresa privada. Todo aporte hizo posible esto, como también el aporte de la Junta de Protección Social y el carro viejito que lo dimos también como pago. La Fundación es una organización que atiende a pacientes en fase terminal de la Clínica del Dolor del Hospital Escalante Pradilla. Coordina con dos equipos médicos que se encargan de dar la atención a la población que lo requiere. El automóvil, o en este caso este carro que hoy se está recibiendo con ayuda de la Fundación y de la Junta de Protección Social, es nuestra herramienta para poder llegar a esas familias, para poder llegar a los pacientes que necesitan la atención. Y nos ayuda mucho dar el aporte de enfermería, de farmacia, terapia respiratoria, la parte médica, ¿verdad? La clínica tiene unos 150 pacientes de medicina paliativa. Nosotros hacemos visitas domiciliares de lunes a jueves, ¿verdad? Todos los días salimos, dos días sale la doctora Vargas con el equipo de enfermería, de farmacia, otros dos días sale de mi persona, también acompañado siempre de enfermería y en algunas ocasiones terapia respiratoria. Cada día se atienden aproximadamente de 5 a 6 pacientes por visita, a veces un poco más, a veces un poco menos, también depende mucho de las distancias que haya que recorrer, porque cuando hay distancias muy, muy alejadas es difícil ver 5 o 6 pacientes, pero cuando las distancias son cortas, entonces podemos ver 5, 6 o hasta 7 pacientes ocasionalmente. ¿Y en la clínica como tal, cuántos pacientes tienen? Aproximadamente en este momento tenemos 150 pacientes de medicina paliativa, ¿verdad? Lo que pasa es que es un grupo de pacientes que va cambiando mucho, ¿verdad? Y también atendemos lo que son pacientes con dolor crónico, que este sí es un grupo mucho más grande de pacientes, que esos sí los atendemos directamente en el consultorio. Para la Fundación, este vehículo será de gran ayuda para dar una atención más oportuna a los pacientes.